Hello, Dinora. How are you? Hello, I'm fine. Excellent. Did you take dinner? Hola, hola, no le escuché. ¿No? Did you take dinner? No, todavía no. Not yet. Ya más tarde, al terminar la clase. Ok. Voy a tratar de terminar puntual para que coman. Ya comí tarde, por eso. Ah, por eso. Sí. Excellent. Kevin, how are you today? Kevin, hello. Hello, teacher. I'm fine. And you? Excellent. Okay, excellent. Uh-huh. Did you take dinner? Yes. Okay, bon appetit. Thanks. Okay, guys, let's practice the vocabulary, the alphabet. Okay, Dinora, tell me the alphabet, please. A, B, C, D, E, F, G, H, A, I, mm-hmm. J, K, L, M, N, O, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. W. Mm-hmm. Excellent. Thank you. Let's see, Kevin, tell me the alphabet. Okay. I'm practice. Don't worry. A, B, C, D, H, G, lo voy a hacer de nuevo. Okay, don't worry. Tell me. A, B, C, D, E, F, G, no me recuerdo. H. H, esa es la que sigue. Que la I no me acuerdo si es. I. Continue. F. Okay, don't worry. Anita, Fátima, welcome. Anita, la extrañamos ayer. Fátima, tell me the alphabet, please. Okay, good evening. Good evening. The alphabet is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Excellent. Z, right? Thank you. Excellent. Let's see, Carlita. Tell me the alphabet. Hi, teacher. Hi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Excellent. Thank you. Jamie, welcome to the class. Tell me the alphabet, please. Hello, el alfabeto. Yes. Okay.
A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Okay, excellent. Thank you. Anita, tell me the alphabet, please. No, Anita. Vamos a ver si después podemos. Okay. Alba, welcome to the class. How are you today? Bye, ahorita. Okay, Anita. Thank you. Tell me the alphabet. A, B, C, D, E. F, A, G, A, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, thank you. Excellent, guys. Vamos a ver, Alba, vamos a ver si puedo hacer algo desde aquí. Yo quiero ver. Hello. No, no, Alba. No sé qué pasa. ¿Y si se sale y vuelve a entrar? Okay, thank you. Okay, guys, remember to study the alphabet, right? It's really important when we write. And if we talk about pronunciation, it's important to know the alphabet or the ABC. So the A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, esa es la diferencia. M, M, N, N, O, P, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Z. Alba, ahora sí. Yes, good night. Sabía, ya ve, aprendimos. Ya somos técnicos también. Eso. Excellent. Tell me the alphabet, Alba, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent, thank you. Sonia, hello, welcome to the class. Hello. Welcome to the class. Tell us the alphabet. Estamos practicando. Okay. En curva, ¿va? Yes. No importa, lo que se acuerden. A, B, C, D. E, E, F, E, H, J, K, L, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, S, T, U, B, W, W, X, Y, Z. Excelente, ya ve, ya casi, solo empujoncitos en algunas cosas. Excelente, thank you. Hello, José Vega, how are you? Hello, teacher, fine. And excellent, you? Excellent, nice to see you. Tell me the alphabet. Ah, okay. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U,
B, W, X, Y, C. Excellent. Thank you. Guys, para el próximo jueves es nuestra última clase. Entonces, este día, o sea, para ese día tal vez no podamos aprendernos el alfabeto, o sea, decirlo, pero, o sea, que sea un propósito de ustedes. Bueno, muchos se lo pueden, pero hay algunos otros que solo son letritas las que nos fallan, ¿verdad? Entonces, hagan un propósito de aprendérselo, o sea, de que eso sea, además de lo que han adquirido, que sea un propósito también el aprenderse el alfabeto, que sea algo significativo, ¿ok? Thank you, guys. Miguel Navarro, hello, how are you? Hello, teacher, I'm fine. Excellent, nice to see you. Tell me the alphabet. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Excellent. Z. 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 Okay. Hello, thank you. Walter, how are you? Hello, teacher. I'm fine, thanks. Excellent. Tell me the alphabet, please. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent. ¿Quién estaba soplando ahí, ah? Sonia. Excellent. Thank you. No, pero yo pensé que alguien le estaba soplando a él y de repente voy viendo que usted era. Fue así como que... No escuché. No, no escuchó. Yo dije, quizás alguien está susurrándole. Le iba a saludar. Olis. Hello, Gladys. Nice to see you. How are you? Hello, teacher. Good night. Good evening. Tell me good the evening. Alphabet. Okay. A, B, C, D, E, F, G, A, I, H, K, J? A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent. Thank you. Felipe, how are you today? Hello, teacher. Problemas técnicos, okay, sorry. Felipe, I cannot hear you. Hello, teacher, se escucha entrecortado. Ahora sí. No, ahora sí lo escuchamos bien. Tell us. Díganos el alfabeto, please. Alfabeto, ok. A, B, C, D, F, G, H, K, L. L? L, M, N, O, P, Q, R, S, T, W, B, X, J, o J, J, G. Mm-hmm. Okay, thank you, excellent. Thank excellent. Ya todos, Jamie, ya lo dijo, ¿verdad, Jamie? Sí. Okay. Well, let's start class. Before starting the new topic, okay. You see, A. Mm-hmm.
guys, please. Uy, hey. Contra México, creo que tuvimos el partido donde le jugamos muy bien a México. Sí. Nosotros con las cosas positivas que hicimos de este partido. Y para que se lo terminen de aprender. Sí. Sí. Guys, ¿quién está viendo noticias? A, B, C, D. Sorry, sorry. E. Ajá, F. Guys, please, pónganle mute para no escuchar ahí las noticias que a veces se... Sorry. Lo siento. No me gusta decirles eso, pero perdón, es por todos. A, B, C, D, E, F, G. Ajá. ¿Cuál sigue? H. H, que sería así. H. H, ajá. I. 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 Sería I. Ajá. J. 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 Vamos a hacer así simple para que eso sea más fácil. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J. Ajá. Okay. Okay. ¿Se acuerdan cuando nosotros íbamos a las piñatas, cómo le decían al pastel? Cake. ¿Se acuerdan cake de eso? Cake. Ajá. Cake. Ajá. Lo vamos a dejar así. Entonces acuérdense de eso. Cake. Del cake. No se decía cake. Cake. Vamos a poner así literal para que identifiquemos. Cake. Ajá. Uh-huh. L. M. 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 Acuérdese. M. 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 Es N, así simple. N. Ajá, después sigue la. O. 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 P. 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 Así, tal cual. P. Q. 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 The cute. Q. Ajá. The cute. Ajá. Q. U. Que sería así, va. Q. H. R. R. I. R. R. Sería R. 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 S. 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 Pero recuerde de que el es no es es, sino que es. ¿Sí? Es. Es. Sorry, guys, tengo alergia. No, perdón. Es. Sí. Ajá. U. 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 Así como U. U. V. V. Acuérdese la diferencia de esta B. Esta B es que la, esta B es B. B. Es bilabial, como decimos bilabial. Yes. B. 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 Y esta es B. 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 Normal, B. B. Ajá. W. 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 Así tal cual. Ajá. X. 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 Ajá. Y. 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 Z. Z. Esta es tal cual. Z. Necesitamos así como una abejita. Les decía la otra vez. Z. Y. Ok. A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Z. Entonces esto, si quieren, tómenle una captura o no sé, para que lo lean. Y aunque sea unos dos minutos que le tomen de tiempo, apréndanselo, tomen ese propósito, porque a veces son cosas sencillas que nosotros vemos, pero que a la larga nos van a servir a la hora de escribir. Y a la hora de leer también. Y en todo, la verdad que en las cuatro skills. Ok, les queda eso de tarea. Tarea personal. Ok. Guys, let's talk about count and uncountable nouns. What comes to your mind when you hear the word count? Count. Mm-hmm. No? When we talk about count, it's that we can count. One, two, four, five. O sea, son nombres que se pueden contar. A eso se refiere. For example, tell me nouns that we can count. Díganme nombres que podemos contar. Fruit. Potato. Fruits. ¿Podemos contar las fruits o podemos contar los tipos de fruta? Kind of fruit. Vegetables. Mm-hmm, vegetables. But we cannot say I eat two vegetables. Student. Student, yes. ¿Podemos decir apples? Yes. Pears. Eso sí los podemos contar. Tomatoes, potatoes, tomatoes. What else? Lo mismo dije. Ajá. Orange, lemons. What about boys? Yes or no? A boy, yes. Boys. We can count. Boy. Sisters, sisters. What about child and children? Ayer alguien dijo esa y esa se me olvidó corregir. What about child and children? Child is when we talk about? One. Child. Children ya es una palabra que está en plural. Ya no tengo que agregarle S. Entonces ya no digo children's, sino que digo children. Cuando hablo de children ya está en plural y estoy hablando de más de, estoy hablando de dos o más niños. ¿Yes? Uh-huh. Ok. Ya no agregamos la S. Ahí ya está child, es singular, children for plural. ¿Yes? So we can count dog, cats, yes or no, cars, shirt, que decía, camisa, perdón, camiseta. We can count, what else? Watch. Class. Shoes. Yes, shoe and shoes. Anxious. Ajá. Ese sí se puede, pero no puedo decir tú chuses o tú chus, ¿no? Okay. Sino que ahí ya vamos a ver cuáles son las unidades de medida que yo puedo utilizar. ¿Quién sabe cuál es la que se usa para decir, por ejemplo, yo puedo usar pair, pair of shoes. ¿Se acuerdan de esa? Un par de zapatos. For example, girls,
how many pair of shoes do you have? For example, 10. ¿Cuánto calza? ¿Cuánto calza? Seven. Seven. Yes. Podemos ir hablando de donaciones, me parece, me parece. Okay. I have 10 pair of shoes. Yes. Y vamos captando. Entonces, a eso me refiero con las medidas. O sea, de las unidades en las que podemos utilizar. En este caso estamos hablando de count nouns. Son aquellos que podemos contar. For example, girl. Yo puedo decir girl en girls. Yes. What about computer? One. One computer. And I can say, can I say two computers? Yes. Yes, right. Yes. What else? What about house? Houses? Houses. Uh-huh. Yes, two houses. Right. It's count. It's a count noun. What else? Cars. ¿Qué más podemos contar? Cars. One Eight. Car, two cars. Uh-huh. Bed. Bed, two beds. What about, do you remember about living room, bedroom, bathrooms? Do you remember that? Yes. Yeah. Son cosas que podemos contar. What about sofa? Sofa and sofas. Yes or no? Yes. Yes. Y dice, for example, however, a few countable nouns only have plural form, and here are few examples. What about cloth? Esa es una palabra que está en plural. Yes? Y que así se utiliza. What about pants? Jeans? Nosotros no decimos jeans. Ando usando un jean. No, nosotros decimos jeans. Yes? Jeans. No decimos short. Decimos shorts. I'm wearing shorts. Ando usando un short. What about pajamas? Estas son palabras que ya están en plural. In plural. Yes. Those are in plural. Esas solo son como reglas que hay que aprendérselas. For example, remember, cloth, pants, jeans, shorts, pajamas. Y estas son utilizadas siempre por un quantifier. Quantifier son quantity word. When we talk about quantity, cantidad. For example, for jeans, we use a pair of what? A pair. Pair of pants. Y si yo tengo, teacher, tengo más de un pantalón ahí, ¿dónde puedo, qué puedo modificar? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué es lo que se puede modificar si yo no quiero hacer que solo tenga un par de pantalones, sino que tengo más? Aquí, ¿ve? Solo esto vamos a cambiar. Porque el A me está definiendo que solo es uno. Uno. Entonces yo digo, ay, pero yo tengo como tres de lavar y poner, ¿ok? Pasa, chico, pasa. Three pair of pants. ¿Yes? Ahí es donde yo voy
modificando en cuanto a las cantidades, pero aquí esto sí es necesario dejarlo tal cual. I have 3 pair of pants. What about if I don't have the number? Some pair of pants. Algunos pantalones, par de pantalones, o a lot of, cuando son demasiados que ya no tengo ni cuenta. Si tienen alguna pregunta, chicos, me detienen, porque a veces es la gramática es así como que un poquito confusa, ¿ok? ¿Todo va bien hasta ahora? Yes. Yes. Yes or yes. Que los oigo un poco así como... ¿Seguro? In the practice. Ok. Es como acá les decía, acá en esta parte, si ven, dice a pair of pants, 2 pairs of pants, some pants. We can say some pants. What about count nouns are usually made plural by adding S or ES? De esos estuvimos hablando, ¿ok? Remember? We say boy. And for the plural, we add just the boys. The S, right? Solo agregamos la S, boys. Uh-huh. Here we have one boy, 2 boys. One box, 2 boxes. One church, 2 churches. 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 Mm-hmm. Yes. If the noun ends in, ajá, ¿qué letra es? I. Ajá. Why. Why. Change the Y to I-E-S. Yes. To make it plural. Ajá. One family, 2? Families. 2 families. One party, 2 parties. Uh-huh. However, if a vowel precedes the Y, add just an S to make it plural. Dice si una what? Vowel is una vocal. Una vocal, precedes the what, yes, as. For example, toy. No digo toys, no, right? It's toys. Because I have a vowel before the why. Uh-huh. ¿Vamos bien? La carita, o sea, así como que no va, pero de animado, que mole. Si no, no decimos nada, va a decir que no tengan pena, guys. Que pregunten lo que sea. If the noun ends in O, add ES to make it plural. For example, potato and tomato. Si un nombre termina ¿en qué dice? En O, agregue E, S. Yes, E, S. One potato, 2 potatoes. Potato. Excellent. One tomato, 2 tomatoes. Tomato. If the noun ends in F or F-E, change the F to a B and add E-S. For example, teeth, tips. Aquí dice,
Cuando termina en F, dice, cambiamos la F por la B o la V y agregamos ES. O sea que lo que va a cambiar es Gerald. Welcome. Hello, teacher. Qué gusto verla. Pensé que estaba enfermita. No. No, pero me alegra que esté aquí, ¿ok? Tenía problemas aquí de internet. Ah, no se preocupe, pero me alegra verla y me alegra verla bien. Lo siento, chico, paréntesis. ¿Ok? Pero sí me alegra verlos, la verdad, y espero que Ever, que lo tengo en la mente, que espero que esté bien. Gerald, usted conoce a Ever, ¿verdad? Sí, lo conozco también, Miguel Navarro, estamos juntos en el mismo, en la Ever, misma región. ¿No sabe si Ever está bien? Solo quiero saber si están bien. No sé, quizás por problema, no sé. Me imagino. Yo creería que sí está bien, porque lo vi en una Zoom de ventas, entonces. Ah, bueno. Está bien. Ah, ok, eso es lo importante. Razones tendrá por no estar en la clase, pero eso es lo importante, ¿ok? Seguimos con esta regla. Cuando termina en F, dice, estamos hablando about nouns, estamos hablando de los nombres. Cuando termina en F, dice, vamos a quitar la F, vamos a agregar la V y vamos a agregar además ES. ¿Yes? Estas reglas poco a poco se van quedando, o sea, es así como que tranquilos. Ya les mandé la clase 8. ¿En esta? Vamos a seguir. Ok, some count nouns have irregular plural forms. Many of these forms come from earlier forms of English. What about foot? Un pie, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué quiere decir irregular? ¿Qué? Cambia. No es que vamos a agregar, no es que si terminen tal, sino que son diferentes. For example, foot, un pie. Feet, ¿estamos hablando de ambos? Pies. Yes. Excellent. One person, two people. Una persona. Uh-huh. Dos personas. People, we use people when we talk about two persons. Para arriba. Yes? Pero en este caso están hablando del inglés antiguo, que esto viene desde hace mucho tiempo, las reglas. One criterion, two criteria. You see? Esos son nombres que cambian totalmente. When I'm unsure of the plural form, please consult. Aquí les dejo unas cosas que son, las pueden utilizar como fuentes también, ¿ok? Y creo que en internet también está. Important. Singular count nouns must have a word in a determined slot. This could be an article, pronoun, or possessive. Y a lo que les estaba diciendo. Cuando, digamos en este caso, cuando es singular, ¿se acuerdan que hablamos de los singulares y plurales? Cuando es singular, vamos a utilizar los articles a, an, de, this, or a possessive noun. For example, when do we use the article a? Antes de un nombre. Cuando inicia con consonante. Cuando inicia con consonante. Vamos a poner aquí para que no se nos olvide. Cuando inicia con consonante. ¿Ok? When do we use a? The article a? When my noun begins with an
Cuando inicia con vocal. A consonant. A consonant. No, no, ahorita estamos hablando de esto, ¿ok? Consonant. What about an? Cuando la siguiente palabra inicia con vocal. Vocal, ajá. En ese caso, an apple. An orange. Cuando inicia con vocal. Ay, algún día voy a saber dónde está el... Aquí está. Ok, what about that? Ese sí es más sencillo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de él, ¿verdad? Hola. Incluso este se puede utilizar en plural también, pero en este caso lo estamos utilizando con singular. Singular. Ajá. For example... Tell me an example. The pencil. The pencil. Ajá, cuando son plurales. No. No, eso es cuando. No, eso es cuando es singular. Es que acuérdese que este article se puede utilizar en singular y plural. Pero en este caso lo estamos utilizando con singular. Porque a eso nos el está de. Refiriendo a eso. Eso se puede usar en los dos. Pero bueno, verdad que en este caso como que el de es cuando estoy hablando de algo que está lejos. Y si fuera this pencil, no. No. Sí, o sea, es más general, por decir así. Ajá. Es más general, ajá. Porque yo puedo decir the English teacher. Me estoy refiriendo a la teacher de inglés o de... Mm. Math teacher, for example. ¿Sí? A eso se refiere. What about this? This car, o sea, este, el que yo tengo cerca, o sea, incluso yo lo puedo tocar. ¿Yes? Acuérdese que utilizar this es algo que se utiliza para singular y se utiliza cuando algo está... Cerca. Está cerca. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál puedo usar yo si estoy hablando de algo singular y está lejos de mí? ¿Quién se acuerda? The beach. That is this. The beach. No, ¿eh? No se acuerdan, ¿verdad? That. No. That. This, that is lejos. O sea, está lejos. Es lo mismo, ese. Es como decir, este, ese. O aquel, ¿verdad? Aquel que está allá. Ajá. Un ejemplo. This car is mine. O sea, imagínese usted esté en su carro. Está sentado en su carro. Usted dice, this car is mine. Este carro es mío. And that car is her. Y hers. Es de ella, ¿verdad? ¿Sí entendemos eso? Yes. Ajá, o sea, es this and that is for singular. Pero this significa para este. Algo que yo puedo tocar. Algo que está cerca de mí. Y that es cuando estoy refiriéndome a algo que está lejos de mí. Tell me an example. Díganme un ejemplo. Teacher, entonces, disculpe. Dígame. Una pregunta. Entonces, cuando utilizamos el this es determinante posesivo. Sí. Y el does es determinante demostrativo. Va. En este caso estamos, va, sí, sí le entiendo el punto, pero en este caso nos estamos refiriendo quizás a cuando utilizamos un nombre singular, ¿sí? No sé si voy por otro lado yo. Cuando estamos hablando, ahorita estamos hablando de los nombres en singular y utilizamos el qué. Estos se llaman
articles, artículos en español. Estos articles, those articles, for example, this, nos estamos refiriendo a un carro en específico. ¿Cuál carro? El mío. En este caso, no, puede ser que no sea suyo, sino que me refiero a este. Por ejemplo, quiero el más cercano. El que tengo cerca, exacto. Imagínese que usted tenga el carro cerca, el de su papá. Ajá, o pero el de mi pregunta su jefe. Es, teacher, ¿qué tipo de artículo es? O sea, ¿qué tipo de determinante es? ¿Es posesivo, demostrativo, indefinido? Para yo saber cuándo lo tengo que usar, cuando lo esté redactando una oración. Ok, ese va. Demostrativo, en este caso, todos son demostrativos estos dos, pero este, por ejemplo, Yanni, usted lo va a utilizar cuando yo digo, ok, hey, Gerald, this car is mine, ok, este carro es mío. Cuando yo estoy describiendo, podemos utilizarlo, o this car is old, describing, estamos describiendo. En el caso es demostrativo, ¿yes? No sé si me doy a entender. O sea, lo vamos a utilizar, Yanni, cuando estemos hablando de un nombre en específico que yo pueda tener, digamos, cerca. Cuando hablamos de that, es cuando estamos hablando de algo que no está cerca, porque no solo puede ser un car, sino que that house, that girl, this girl, that book, this book. Pero por lo general lo vamos a utilizar cuando hablamos, porque cuando escribimos es bien difícil que le digamos a alguien, this car is mine, or this car is old, es que necesitamos saber ¿qué carro? Primero para describirlo cuando estamos escribiendo. Pero si yo estoy en una conversación con alguien y esa persona la tengo en contacto, está viendo lo que yo estoy viendo, ahí podemos utilizarlo. Porque yo no puedo escribir, that car is old, that car is mine. O sea, pero ¿cuál carro? Más que todo lo vamos a utilizar en una conversación con una persona a la que yo tengo contacto físico, ¿verdad que sí? Hay cosas como que tienen un poquito de lógica. En este caso, más que todo lo utilizaríamos en una conversación, demostrando, puede ser las características de algo, puede ser la posesión de algo, porque por ejemplo, si yo digo, this car is, ¿qué podemos agregarle? It's color red. El color. This car is color, excellent. This car is color red. It's big. Color red, big, Todo eso. And, for example, and. Small. And all. It's viejo. That car is mine. Por ejemplo, aquel carro es mío, pero para escribir no se los recomiendo, porque si yo le digo a Gerald, Gerald, this car is color red, big and old, a menos que aquí, ¿qué puedo decir? Aquí está diciendo algo, mire. Mire. Posesivo. ¿Cuáles son los nombres posesivos? Ahí sí puedo escribirlo. My car is that. My car is that, right? No, aquí vamos a utilizar otras cosas. No utilicemos that. My car is. Beautiful. Why not, huh? What about my car is comfortable? My car is color red. My car is fast.
My car is fast, yes. Y para decir su carro. Your car. Es... Your car. Acordémonos que están los pronombres posesivos que son my, your, her, his, it, ajá. Their, ours. Their, ours. Más que todo en inglés se utiliza el tú, no el su. Uh-huh. Es porque tu carro. Dice, ajá. Tú, porque uno dice a veces su. Es que, ajá, acuérdese que nosotros, bueno, por lo general, si usted tiene a alguien de mayor edad, ¿qué hace? Lo trata de usted. No le va a decir tu carro, le va a decir su carro. Entonces, en inglés solo es you. Ok, ok. Eso ahí, fue... ajá, entonces ahí no hay dónde más, porque nosotros decimos... Le decimos a las personas suyo, tuyo, usted, vos, ¿verdad? O sea, es como que para nosotros sí hay diferencia, pero para el inglés, no, solo es yo. Solo es tú. Solo es tú. Entonces, simple y sencillamente, your car. Your car, my car, her car. Aquí estamos hablando del carro ¿de quién? Del carro de ella. His car. De él. Our car. Nuestro. Nuestro carro. Nuestro. Their. De ellos. Their car. Sí. El carro de ellos. Puede ser el carro de alguno de la familia. De la familia X. O sea, algún nombre, ¿verdad? ¿Sí estamos claros, guys? Para utilizar, yes, digamos, hola. Si yo utilizo el this en una oración, por ejemplo, this is a pen y el that a tree, sería correcto. That is a tree, Porque usted quiere, ¿sí? No, dígame, perdón. No, tenía esa duda porque ahí está en el ejemplo, this car. No utilice el conector A, ¿verdad? Y si yo lo utilizo en la oración, this is a pen, entonces sí es correcto también. Ajá, this is a pen, porque estoy hablando de qué es lo que estoy hablando. Sí, yeah. Se puede. Porque ahí, okay. ¿Cuál sería? Porque ahí, o sea, usted está utilizando, ¿de qué está hablando? Del pen, ¿verdad? Entonces yeah, ahí va a utilizar el article A, porque va a empezar con una consonante. Correcto. Sí se puede. Excelente. Thank you. La verdad que este tema está un poquito largo, guys. Da para mucho. Teacher. Hola. Yo he encontrado una página en internet que bueno, para los demás compañeros, si la quieren buscar, está muy buena, explica súper, súper bien, por si queda alguna duda aquí en la clase, ¿verdad? Sí, se la voy a compartir ahí en el chat. Ah, muchas gracias. Gracias, Gerald. Gracias. Claro que sí, va a servir de mucha ayuda. Ok, guys. Solo vamos a ver los countable porque si no nos vamos a confundir. Vamos a hacer una retroalimentación, ¿ok? Dejemos. Vamos al principio. Nos vamos a quedar solo con los count nouns. Count nouns se refiere a los nombres que puedo contar. Contar. Va. Quedémonos ahí. Los que puedo contar. Y para eso hay una lista enorme. Los que dijimos, algunos de los que dijimos fueron house. ¿Qué podemos decir? Houses. Podemos decir cat. Cat. Dogs. Ah, dog. Ahí practiquemos lo de los articles. Cat. A cat. A cat. Me estoy refiriendo a uno. What about two cats? Cats. The cats or this cat? Ah, en ese caso sería two cats,
podemos utilizar this cat or that cat. Eso no hay problema. Acuérdese de que this, that, de, lo podemos utilizar. O sea, no tiene que ser así como la regla de, tiene que ser consonante, tiene que ser vocal. No, sino que acordémonos que la única regla para this y that es this, algo cerca, that, algo lejos, pero siempre utilizándolo en singular. Porque de esos mismos hay otros que son en plural. Así que ahí no se me confunda. This, that, para singular. Los dos son para singular. This es cerca, that es lejos. ¿Ok? Singular, singular. Porque no me lo voy a utilizar en plural, porque para plural hay otros. ¿Ok? Dijimos... table, tables, door, doors, house, houses, dog, dogs, pencil, pencils, pencils, sorry, yes, horse, horses, apple, apples. Si estamos hasta ahí, dijimos los nombres que se pueden contar y tenemos una lista de aquellos que se pueden contar. A los que se pueden contar es a los que yo puedo tener, digamos, que tienen lógica que yo los cuente. Hay otros que no se pueden contar, que voy a necesitar medidas de cantidad, que se llama en español. Las medidas de cantidad son los que me determinan cuánto de cada cosa, pero en este caso estamos hablando de cosas que sí podemos contar. Okay. Podemos contar niños. ¿Se acuerdan? Dijimos que singular is child y plural child. Is children. Children without S, no S. Children. Ahí ya estoy diciendo yo de uno a miles de niños. Ok, ahí dependiendo el número que yo le quiera poner. Ya no agregamos S. Dijimos otra regla, que algunas palabras ya tienen, ya están escritas en plural. Por ejemplo, cloth, pants, jeans, shorts, pajamas. Cloth, pants, jeans, short. No voy a decir short, sino que shorts, ¿ok? O sea, desde ahora en adelante ya no va a ser la palabra short, y nada que short decimos, short, no, o sea, todo roto ese short que cargas, le dicen al hijo. O sea, ya no es short, es short. No decimos short, sino, y esa cosa tan corta. Ajá, ya ni short, sino qué cosa. Ok, es short. 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 Ajá. Shorts. Pajamas. Pajamas. Ese ya están en plural y esa es la forma. Nada más utilizamos las cantidades que son, en ese caso sería pairs, pants, pair of jeans, shorts, pajamas, ¿ok? Esas ya están en plural. Plural. Excelente. Otra regla que dijimos, que dice, count nouns are usually made plural by adding an S. O sea, que dice de que son aquellos que se les agrega S al hacerlos plural. For example, boys, girls, ¿qué otros? Doors, apples, ajá. Pears. Pears, bananas, cars. Mm-hmm, bananas, cars, ajá. Excellent. And remember the other rule?
when we have a noun that ends in Y, change what? The Y to I-E-S. Cuando tengamos un nombre que termina en Y, lo cambiamos por I-E-S. Yes? Family, families. Party, parties. However, if a vowel, si hay una vocal antes de la Y, ¿qué pasa? Solo agregamos S. Ajá, porque se vería raro así, va. ¿Cómo se vería? Toyes. No, ¿verdad? Entonces, nada más cuando hay una vowel antes de la Y, solo agregamos S. Yes. Uh-huh. Or S. La otra regla es cuando terminan en O. 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 Solo agregamos I. Y S. S. Okay. For example, potato, potatoes. Tomato, tomatoes. La otra regla es cuando terminan en F, ¿qué dijimos? La quité para que nos acordemos. Cuando termina en F, quitamos la F. Agregamos la B. Y después agregamos E. S. Y S. Excelente. Y hay otros que son nombres irregulares que cambian completamente. Mente. For example, foot. I'm talking about what? Foot. Un pie, wow. Right? Feet. Los dos pies. Person. People. People, plural. Tooth, un diente. Teeth, dientes. Yes? ¿Hasta ahí estamos bien? Yes. Se me acaba de venir una pregunta. En el caso de food, comida, para hablar en plural es meals o qué, o cómo se diría. Ok. Mañana vamos a hablar de los nombres no contables. Ah, okay. Y la comida es no contable. No contable. Porque yo no puedo decir una comida, dos comidas, tres comidas, ¿verdad? Aquí en El Salvador le dejaré todo. Me da dos comidas, dice. Ya he escuchado. Uno dice, me da dos comidas muchas veces y así como que no se puede, sino que la comida no se puede contar, pero sí se puede contar el qué. Algunos tipos de comida. Los platos de comida. Ajá. Entonces, eso lo vamos a ver. Mañana continuará. Continuará. Porque algunos de ustedes no han cenado y me propuse terminar puntual. Chicos, ¿qué tal han sentido el tema? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Dudas? ¿Preguntas? Me aflige aprenderme tantas reglas. Sí. Tranquilos. Tranquilos, porque eso en cuanto usted lo vaya practicando, lo vaya haciendo parte de, se va a ir quedando, o sea, es poco a poco, o sea, es poco a poco y igual, o sea, recuerden lo que yo les dije, el aprender otro idioma es como aprender a hablar de nuevo. Y los que tienen niños, ya sea hermanitos, hijos, sobrinos, se han fijado de que ellos van hablando poco a poco y de repente van adquiriendo, van agregando otra palabra. Después ya no son palabras, sino que frases. Es lo mismo, aprender un idioma. Entonces no se preocupe que poco a poco usted, de una forma que ni cuenta se va a dar, va a aplicar
lo que conoce cuando hable, cuando escriba, cuando lea, y va a entender al escuchar también. Estamos, así que tranquilos, igual mañana vamos a hacer práctica. Y si tienen alguna pregunta. Sí, teacher, yo quisiera de que nos pusiera a practicar o hacer diálogos, porque también la pronunciación, siento yo que a veces no sabemos cómo se pronuncian las palabras. Ok, mañana que terminemos el tema, podemos al final hacer una actividad speaking. Por eso ayer yo les decía, no lean lo que van a hablar, sino que aunque sea una, dos palabras, pero son palabras que han salido de usted, de su conocimiento, ¿sí? Eso es lo que necesitamos, porque a veces al escribir ya uno solo lee y se va haciendo automático. Entonces, cuando uno habla es algo que uno ya ha adquirido, el conocimiento adquirido. Bueno, aquí hay maestra, vaya, me dio pena hablar de cosas así. Teacher, ¿verdad? En mi ¿Hola? Caso particular, yo sí quisiera que cuando estamos haciendo ejercicio, me corrigiera. Si estoy diciendo o pronunciando mal, que me lo dijera para yo anotar y estar repasando eso. Porque yo sé de que a veces no lo digo muy bien, pero no sé cómo se me olvida a veces o no lo puedo pronunciar correctamente. Entonces, en mi caso, sí, ¿verdad? Me gustaría de que cuando estoy diciendo mi ejercicio, sí me diga, mire, okay, esto lo estoy diciendo mal, esto está mal redactado, corríjalo, puedo usar esto. Porque sí, la verdad, no me enojo porque estoy aprendiendo y como usted dice, ¿verdad? Es un idioma nuevo, vamos empezando desde cero y sí me gustaría de que me corrigiera. Ok, ahí yo créame que a veces yo lo hago así como general porque yo no sé la susceptibilidad, si puedo yo ofender o en algún momento puedo dañar sus sentimientos o eso mismo le cree el ya no conectarse. Entonces, háganmelo saber. Si ustedes quieren que yo sea directa en decirle, va, Gerald, su presentación fue esto y esto y esto, hay que corregir, mejorémoslo. Si ustedes me dan la pauta, de Yanira ya me dijo, ok. Ahí tome nota también, Gladys. Yo, ahí corríjame todo lo que pueda. Muy bien. O sea, porque pues ustedes como, aquí hay maestras y yo creo que al final es parte de no hacer sentir mal a las personas, pero si ustedes me lo permiten, pues yo con gusto lo hago. No, teacher, yo le agradecería también bastante de que me dijera ahí mis fallos y sí, yo lo tomo bien, estoy aprendiendo. Ok, y por los demás, no sé, o sea, no sé si nos quedamos así. No tengo ningún problema. Que me igual. La pronunciación es la que más nos cuesta. Vaya, levante la mano, pues vamos a hacer una votación. Lo que no tienen camarita, ok, yo creo que todo, ¿verdad? Muy bien, entonces a partir de mañana vamos a hacer práctica. Esperemos que el tema vaya fluyendo rápido. Vamos a hacer práctica así con gusto. Gracias, guys. Thank you. Pero se han mejorado mucho y yo creo de que en estas dos semanas que hemos tenido yo les he notado la mejoría y no sé si ustedes lo han sentido, pero yo sí les he notado y mucho. Gracias, teacher. Gracias, teacher. No, la verdad que es cierto. O sea, al final yo veo el compromiso de todos ustedes. Teacher, ¿y usted va a seguir con nosotros en el siguiente módulo? No sé, mis amores, no lo sé, porque todavía no nos han dicho. Por lo general, dicen de que no, pero no lo sé. No les puedo asegurar nada. Ok. Pero a ver qué pasa, aprovechemos estos días que nos quedan. Démosle con todo, a aprender lo más que podamos, a mejorar lo más que podamos, ¿ok? Y vayan a cenar los que no han cenado. God bless you. Mañana es Zoom también. ¿Hola?
Mañana hay Zoom también, hay partido. ¿Y con quién puedo hablar yo que lo pongan a las 9? Son bromas, teacher, lo están molestando. Ah, no, no hay partido. Sí, hay partido, que no. No sé si mañana, el jueves. No me acuerdo. El viernes que lo hagan, si quieren, toda bueno, la noche. Mañana juega México. Ah, México juega. Con El Salvador aquí en el estadio. Ay, Dios, ya salió José B. Mañana juega. Ah, pues ya los perdí. Jaja, dice José. Sí, la verdad. No, ahí vienen, no sean así. No se vamos a venir, pero al partido me van a decir. Ok, guys, cuídense mucho. Bueno, Dios los bendiga. God bless you. Take care. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Welcome. Bye. Bye, teacher. Bye. Take care. Bye.